Mira, yo creo que ahí el señor Sergio Puglia obviamente nos envía esos mensajes. Acá hay faina hecho por mí, crocantito y demás. Solamente para quebrar un par ahí como de lanza, se puede venir a probar el faina perfectamente por acá. Y es, Uruguay empezó a agregarle justamente a la harina de garbanzo. Estoy catando. Puede catar. Agregarle a la harina de garbanzo. Harina común porque Uruguay no producía harina de garbanzo. Entonces, uno de los detalles por el cual nuestro fainá tiene el 30% de harina común y otro tanto de garbanzo es justamente porque no se producía eso por ahí. Y el otro es, andan ahí unos antropólogos de esos que estudian el tema de la palabra y demás, que ya definieron, y esto no es por ser machirulo, sino por el uso común, el uso cotidiano, que en Uruguay generalmente cuando uno va a un bar pide el fainá, es el fainá de orillo y demás. Obviamente la palabra de donde proviene sí es la farinata, como mandó ahí nuestro amigo Sergio Puglia, de la zona de Génova, pero puntualmente son de esas palabras que uno podría decir que las uruguayizó o en realidad las llevó acá al Río de la Plata, porque los amigos porteños también dicen el fainá y no la fainá, y ellos tienen también una tradición tana muy, muy grande. Receta del día de hoy que no tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver con Italia y en realidad con Grecia. Musaca, receta en base a berenjenas que tengo por acá. Una receta clásica que lo mismo, cuando uno busca musaca así en el Google y lo pone ahí inmediatamente, pone plato típico griego. Pero es un plato típico griego que en realidad los griegos se lo apropiaron. La combinación de carne de cordero con berenjena generalmente viene de los amigos árabes. Como todos saben, los árabes anduvieron ahí por muchos lados, conquistaron un montón de cosas. Entre ellos llegaron también ahí para los amigos griegos. Muy bien, me vivaldearon en el momento. Y puntualmente los griegos apropian este plato y lo empiezan a hacer ya con un poco de salsa de tomate y demás. Pero a su vez, un señor griego, hay un chef por 1900 y monedas, se va para la zona de Francia y como quiere conquistar los paladares los franceses, le agrega a esta musaca queso, porque básicamente es como el ingrediente primordial o uno de ellos de la cocina francesa. Voy a hacer el inicio de esta receta, que es una receta muy, muy sencilla. Tengo por acá una berenjena que le voy a cortar así unas lascas de esta manera. Me voy a traer el cuchillito de sierra que me va a facilitar un poco más. Vamos a hacer así, bien, bien gruesas, que queden aproximadamente así de un centímetro. Y las vamos a colocar en una plancha caliente. ¿Para qué? Para que se pongan negritas, lo más negritas posible. No le vamos a agregar nada, que ese es el otro detalle. Generalmente las berenjenas de antes, de otrora, como dijera mi mamá, había que sangrarlas, se decía, que era agregarle a estas berenjenas un poco de sal gruesa, ponerlas en un colador, dejarlas que largaran un liquidito blanco, que básicamente lo tenían las berenjenas cuando tenían muchas semillas, y eso hacía que las berenjenas fueran amargas. Las berenjenas de hoy en día, que a mi gusto ya están tuneadas básicamente, no traen esa cantidad de semillas que traían las berenjenas de antes. Por ende, no son tan amargas y picantonas, no vale la pena ese sangrado. Coloco por ahí, coloco por acá. Vieron que me quedé con las cascaritas. Estas cascaritas no las estoy utilizando básicamente porque cuando vaya a cortar la musaca son un poquitito duras. ¿Qué puedo hacer con estas cascaritas? Tostarlas igual de esta manera, ponerlas en un mixer, agregarle un toquecito de oliva, de ajito y demás, y hacer como una mayonesita con esta parte de la berenjena que queda muy rica. Tengo por acá otra sartén, coloco un poco de aceite de oliva, un toquecito de ajo en el inicio, y vamos a comenzar con la receta de esta musaca que tiene muy, muy pocos ingredientes. Cebolla, morrón. De vuelta, vamos a caer en algo que ya lo hemos planteado en algún momento. Yo hoy estoy trabajando, le voy a dar un poquito más de power en nuestro fuego, con carne de vaca y carne de cerdo. Receta original era con carne de cordero y no con estas carnes rojas. Pero puntualmente en Uruguay en este momento la carne de cordero no es de esas carnes como más económicas. Es por eso estoy sustituyendo por carne picada de vaca y carne picada de cerdo. Pero ya que estoy hablando de carne, Frigo, tu carnicería de confianza, te espera en sus 4 sucursales de Montevideo y Canelones, con cortes seleccionados de novillo, angus y feedlot. La sucursal de Avenida Guillermo Pérez Butler y la Rambla Costanera, en Frigo Sur, Camino Maldonado 5665, Frigo La Curva, 8 de octubre, 40. 48-48, Frigo La Gallega, en General Flores 4602. Los mejores precios y la mejor calidad, Frigo, la mejor carne uruguaya cada vez más cerca de vos. Comentado esto de mis amigos de Frigo, agrego por acá el morroncito rojo y vamos a tirar el poquitito de cebolla que nos quedó por acá. Y es como les decía, una receta muy sencilla. Cebolla, morrón. En este caso voy a utilizar carne picada de cerdo, ya le habíamos hablado a esto, es más que nada por un tema de economía de esta carne picada, que vale menos de la mitad de la carne picada convencional.
y carne picada de vaca en lo posible magra. Hacemos así, vamos a dejar cocinar este rellenito y ahora yo quiero dar vuelta esas berenjenas para mostrarles, me voy a quitar esto para acá para hacer un poco de espacio, para mostrarles cómo tenemos que encontrarlas del lado de abajo, por decir una manera. Y es, a ver si ya se vienen tostando. Así literalmente tiene que quedar la berenjena, o sea, tiene que quedar con este quemadito. Este quemadito va a hacer que tenga mucho sabor y que justamente absorba menos aceite de nuestra preparación. La doy vuelta a mi amiga berenjena, damos vuelta a esta por aquí. Yo ya tengo esta plancha bien caliente, vamos a hacer un cambiecito así de plancha, justamente porque la de adelante está más caliente, así se nos siguen tostando esas por ahí. Y revolvemos por acá. De vuelta, es una preparación en la cual yo no tendría por qué dejar hipercocida nuestra carne, como siempre lo hablamos, porque es una preparación que yo la voy a volver a llevar al horno, entonces perfectamente se puede terminar de cocinar adentro de nuestro horno. Un poco de algo picantito, que siempre vale la pena, y un toquecito de sal para esta preparación. Hacemos así, vamos a dejar que se cocine un poquitito, de esta manera, vamos a dividir, chuc, 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 chuc. En lo posible, yo lo único que les diría en casa es, si podemos llegar hasta el punto en el cual la cebolla, si esté transparentita, va a quedar mejor porque justamente va a quedar más dulzona. Yo tengo por acá ya una musaca ya pronta, pero tengo este adminículo que me dice así, que es, Jesús, cuando tenemos que hacer una... Sí, se puede probar, ya pueden entrar, en breve. cuando tenemos que hacer una porción de musaca y no podemos tener toda una asadera completa. Bueno, hacemos un arito así, con papel de plomo, y dentro de este arito nos vamos a ir colocando las capitas de berenjena y de carne. El arito va a hacer que se sostenga y es una manera de achicar un poco la asadera clásica que tenemos en casa. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con esto? Voy a colocarme así. Voy a traer esto para acá. Primero un toquecito de salsa de tomate por debajo. Hueque. Así. Coloco una berenjenita y la idea es, este relleno de carne empiezo a colocarlo por encima, capa de berenjena, capa de carne, capa de berenjena, todo queso por encima, se lleva al horno, se deja gratinar y bueno, justamente yo esto hoy lo voy a terminar con este queso parrillero de Lácteos Pipos porque es el queso que utilicé para la receta de hoy. Así que descubrí la excelencia láctea con Pipos. Durante más de 2 décadas su familia ha perfeccionado la producción de los mejores productos lácteos. Celebrá con ellos su medalla de plata en dulce de leche y su medalla de oro en queso de sándwich. Explorá su gama de delicias desde mantequilla de maní hasta yogur. Saboreá la calidad de su mozzarella y quesos untables saborizados Pipos, donde la tradición y la calidad se encuentran. Comentado esto de mis amigos de Pipo, yo lo que hice fue cortar el quesito que viene de ellos, lo corté en partes bien finitas, lo coloqué por encima de una musaca que ya tengo pronta por ahí y lo llevé al horno a que se gratinara. Ya de por sí, el queso parrillero de Pipos derrite muy, muy bien. Justamente la gracia de esta receta del día de hoy fue terminarla con eso. Pero ya que estamos por acá con el día del fainá, me voy a traer por acá este fainacito que yo me hice en casa. Y este es el otro detalle. Queremos hacer un fainá en casa. Queremos hacerlo sencillo y quede crocantito. Dos detalles a la hora de hacer un fainá. Horno precalentado. Prendemos el horno, lo dejamos bien, bien caliente. Colocamos en una asadera 2 o 3 cucharadas de aceite. Mandamos esa asadera nuevamente para el horno. Cuando no empieza a humear, un pelito antes que empiece a humear, unos 8 minutos, 7 minutos, dependiendo del horno, retiramos la asadera y ahí echamos esa premezcla casi siempre de harina de garbanzo, harina de trigo y un poco de agua. Y el otro detalle para tener un fainá crocante es, el fainá se deja enfriar en la misma asadera, o sea, generalmente en casa estamos apurados, queremos despegarlo rápido, se rompe la mitad y demás. Entonces, fundamental, dejar enfriar la asadera y esto nos va a permitir, a ver si se escucha el ruidito, que el fainá sea así. Y que lo hacemos así, lo partamos así en pedacitos, crocantes, crocantes, crocantes. Yo me voy a revolver un poquitito más esta preparación y ya me voy a emplatar, yo sé que los entreveré hoy un poquitito, nuestra musaca que tengo por acá. Vamos a retirar esto por aquí de Pipos para este lado. ¿Quieren venir por acá? Antes, vénganse. Yo me voy a emplatar este platito de musaca. Vamos a cortarla así, de esta manera. Vamos a cortarla por acá, trac, tac, tac. Muy bien. Yo primero me gustaría, es así, cual Jesús que reparte la galleta, es, ustedes acaban de probar un excelente fainá. Yo ya probé el fainá. Pruébenlo mientras yo voy a emplatar esta musaquita por acá. ¿Cómo está el fainá hecho por Jesús? Impresionante. ¡Wow!
Queremos comer Jesus. Algo. Jesus. Fainá hecho anoche en casa, con tiempo en realidad. Y acá, mira. A ver, vamos a terminar de cortarle. Qué rico por acá. Y vamos a terminar de cortarle por acá. Y ahora sí. Vamos. ¡Opa! Sí, papá. No sé qué comer. Dejo la fainá porque voy a comer a la musaca. Ay, no sé qué comer. Hacemos así. ¿Mamá? Y sacamos no esta musaquita por acá. Vamos a dejarle así para que se vea ahí cómo está esta musaca. Permiso que le capas de berenjena, capas de carne, quesito por encima. Si quieren contar la receta, tenemos pronta nuestra recetita por ahí. Dale. Qué pinta que tiene, ¿eh? Musaca con queso parrillero. Atenti, doña Rosa, don Pepe. Dos cebollas, un morrón rojo, un kilogramo de berenjenas, medio kilogramo de picada magra, medio kilogramo de picada de cerdo, medio litro de salsa de tomate, un queso parrillero lácteos pipos. ¿Qué ¿Y tal? ¿Y eso? Ahí están los cubiertos. Qué rico. Pronta, mirá, ahí, pronta la musaca, pronta las herramientas de adquisición. Adelante, por favor, que el momento televisivo siempre la prueba de mi comida es con el amigo Colo. De vuelta, la gente piensa que es un plato caro. Voy a decir una cosa, otra cosa que por eso hay que probar. No soy fan de la berenjena. Bien. No soy fan de la berenjena, pero de grande he aprendido a comerla. Perfecto. Así que, bueno. Sí, comí, cállate la boca. Eso lo digo a mi chico. Ahí no me gusta, comer es lo que hay. Es lo que hay para comer. Mira, Lolo y Pipe se come todo. A papá no le gusta mucho la berenjena. Sin embargo, va a comer. A papá le gusta todo lo que no cocina a él, porque si cocina a otro, mucho más cómodo. ¿Cómo está? Esa es la realidad. ¿Cómo estás, Musaca? Tengo que probar de vuelta, porque... ¿Sí? No me quedó claro. ¿No te quedó claro? No me quedó aparte, claro. No está tan caliente en el medio, entonces te podés dar el lujo de hacer ese bocado. ¿Cómo está? ¡Te amo, Jesús! ¡Bien, Jesús! ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una tonta, porque esto merece estar tranquilos, relajados, comer rico. Y nosotros vamos a seguir compartiendo con todos ustedes la mañana en casa.